Saludos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos en este espacio Más cerca estoy. Por la gracia de Dios estamos con el don de la vida. Por su misericordia el Señor nos permitió ver un nuevo día y avanzar hasta esta hora con bien. Agradecemos las oraciones de todos aquellos que día tras día oran para que la obra de Dios se realice en forma efectiva también a través de este medio. Y el esfuerzo que cada uno realiza por conectarse a esta hora también y dedicar este espacio al estudio de la palabra para crecer en la gracia y fortalecer la fe, que el Señor pueda bendecir y compensar ese gran esfuerzo. Hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema que profundiza en las Escrituras. Es el tema: ¿todo Israel será salvo? Vamos a estar abordando importantísimas revelaciones de las Escrituras, declaraciones también muy puntuales de las Escrituras en ese sentido. El protagonismo de Israel también lo veremos relucir, resaltar en la Biblia. Vamos a ver algunos aspectos que nos incluyen de manera directa y que inciden en el concepto y el carácter que tenemos sobre Dios, la imagen del carácter de Dios. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. También te agradecemos por el espacio que tenemos en este instante para estudiar este importantísimo tema. Que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe a toda verdad. Queremos, Señor, en esta hora presentarte este listado especial con cada persona, cada familia, cada situación, aquellos que han pedido por salud, aquellos que sienten desesperar ante el pedido y el clamor que tienen, rogando, Señor, que tu Santo Espíritu pueda asistirle con poder en esta hora. También por aquellos que están rogando para que algún familiar, algún hijo, alguno de sus padres, alguno de sus hermanos retorne al camino de la verdad, que tu misericordia pueda manifestarse y que puedas responder, Señor, en forma positiva este pedido de acuerdo a tu voluntad. También colocamos en tus manos cada amigo, cada hermano, cada persona que en este momento se ha conectado para estudiar tu palabra, que sea compensada grandemente la búsqueda de la verdad que estás realizando y que se cumpla lo que has dicho en tu palabra, que conocerán la verdad y tu verdad les hará libres. Gracias por escucharnos y gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como habíamos anunciado, hoy tenemos un tema importantísimo, el tema ¿todo Israel será salvo? Vamos a ver cómo a lo largo de la Biblia, en toda la escritura, se aborda esta temática interesante y cómo incluso hasta el concepto que tenemos sobre Dios, sobre su verdad, sobre la salvación en sentido general, tienen un importante ingrediente en esta verdad o en esta temática que tiene que ver, que se refiere al Israel, a la salvación de Israel. Todo Israel será salvo. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, los tres capítulos que encontramos seguidos allí de Romanos, Romanos capítulo 9, Romanos 10 y Romanos 11, han suscitado una gran cantidad de comentarios, de escritos también. Con relación a su significado, todo esto hablando acerca del futuro para Israel. ¿Qué ocurrirá en el futuro con Israel, más allá de su presente o lo que haya ocurrido en el pasado, basados en esos tres capítulos, Romanos 9, 10 y 11? Mientras que la Biblia ha declarado de manera enfática la verdad con relación tanto a Israel como también a los gentiles, a los que son de toda nación, y con relación a la salvación que se efectuará en uno y en otro, también la Biblia habla de manera puntual, de manera clara. Y queremos ver en la Biblia justamente el enfoque que hace tanto para la salvación de Israel como también para la salvación de los gentiles, la salvación para toda la humanidad. Hay dos principios importantísimos que vamos a abordar, dos principios que son no solo importantes, han sido muy populares estos principios y básicamente han sido populares en el dispensacionalismo, aquellos que plantean las dispensaciones con relación a las etapas de salvación y demás. El número uno, el primer principio que se ha escrito sobre él es que Dios tiene dos pueblos.
que Dios tiene dos pueblos, dices el primer principio, que ha sido ampliamente expuesto, ampliamente enseñado. Dos pueblos que Dios tiene en la tierra, por así decirlo, serían entonces dos medios o dos agencias de salvación. La iglesia cristiana, dicen los que plantean ese principio, la iglesia cristiana, compuesta por aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y el Israel físico, o sea, los judíos literales de sangre, que serían entonces aceptados sobre la base de la obediencia por obras. Ese es el primer principio. Y el segundo principio que se enseña de manera también popular es que en el tiempo del fin, los judíos aceptarán a Jesús en gran número y que se convertirán en el foco de atención de todos los tiempos. Eso de manera especial en la recta final de la historia. Y esto ha sido desarrollado por los dispensacionalistas, quienes tienen una parte importante de sus pruebas que presentan como apoyo en estos capítulos de Romanos 9, 10 y 11, como habíamos mencionado, especialmente en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, que quiero que lo leamos de inmediato en la escritura. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Prácticamente todo el estudio lo vamos a basar describiendo estos versículos, pero conectándolos con el resto de la escritura para arrojar luz a lo que allí se plantea. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, hablando el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. En estos textos se basan las creencias que hemos mencionado y en estos textos estaremos describiendo prácticamente el concepto bíblico con relación a la salvación de unos, de otros, de la humanidad en sentido general. Y en este programa vamos a reseñar entonces de manera clara los dos principios a la luz de la evidencia de la Biblia, la escritura especialmente de Romanos 11, versículos 25 y 26. El primer principio que se ha abordado y del que hemos hablado, que supone que Dios tiene dos pueblos distintos, Dios tiene dos pueblos distintos aquí en la tierra, este principio es un tanto difícil escuchar que Dios tiene dos pueblos diferentes. Y de alguna manera se contradice con numerosas afirmaciones de la Biblia. Note, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde Pedro expone, especialmente todavía allí dentro de la nación judía, cuando está predicando, cuando está llamando a los mismos judíos que acepten a Cristo como su Salvador, Pedro, el mismo que predicó en Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo aún, él declara que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Así lo presenta Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, solo en Jesús hay salvación. Así que no existe otro modo, ni por obediencia a obras, ni por obediencia a una ley específica. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Y eso ya entonces está planteando el hecho de que hay un camino, una vía. De hecho, el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está planteando un camino, una verdad, una vida y un solo acceso al Padre, un puente, una conexión con el Padre. Y esa conexión es Cristo Jesús. Está hablando de un camino. Y esto es interesante. Así que mientras que como cristianos, creyentes en la Biblia, creemos que habrá gente en el reino de Dios finalmente que estarán allí sin haber conocido incluso de la verdad de Jesús, pero habrán llegado allí por el sacrificio de Cristo en la cruz,
Porque la Biblia dice en ese texto conocidísimo, donde se reseña el Evangelio, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal forma amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. El sacrificio fue justamente ofrecido por este mundo. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que dentro de todos los que fueron abarcados, cuando la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario, estaba la humanidad completa. Así que aun aquellos que por desconocimiento, y recuerda que dice la palabra en Hechos 17:30, que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Habrán personas que no vivieron en esta generación donde el Evangelio es tan conocido. Posiblemente algunos de nuestros abuelos, bisabuelos, personas que en el contexto que vivieron ni siquiera llegaron a tener una Biblia, un volumen de las Escrituras. Y a quien le llegaba un volumen de las Escrituras, mayormente lo guardaba o lo abría en algún rincón de la casa con algo de temor, algo de miedo. Porque el enemigo desde la Edad Media se había encargado de esparcir la creencia de que el que leía la Biblia podría quedar demente. Así que la gente miraba ese libro con temor, con algo de distancia, y todo eso influyó en que mucha gente no conociera la verdad con la luz y la plenitud que tú y yo tenemos hoy en día. Así que mucha gente que estará en el reino de Dios, que Dios no le tomará en cuenta la luz que no recibió, sino que lo juzgará en base a lo que la persona entendía que era lo correcto, en base a lo que el Espíritu Santo le dijo en su conciencia, como dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que aun esos que finalmente se salven sin haber conocido de Jesús o de la verdad en forma plena, se salvarán como quiera por el sacrificio de Cristo. En ningún otro hay salvación, como expresa lleno del Espíritu Santo el apóstol Pedro ahí en Hechos 4:2. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo el poderoso nombre de Cristo Jesús. No hay otra manera. En Juan capítulo 10, versículo 16, otro texto interesantísimo. Juan capítulo 10, en el versículo 16. El Señor Jesús expresa lo siguiente. Mira lo que dice, Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Otra vez el Señor Jesús se está enfatizando, hay una sola vía de salvación, es con Él, el único pastor, Él quien reúne a su rebaño. Y no dice, esas ovejas que tengo en otro redil, en otro rebaño, lo voy a dejar allá para que haciendo lo correcto o haciendo alguna otra forma. No, Él los reúne en un solo redil. Recuerda el detalle interesante que vimos hace algunos días, de que cuando vino el diluvio y debía salvarse la humanidad, Dios escogió una sola arca. Mandó a construir un arca, no varios botes salvavidas. Hay una sola vía de salvación y esa vía se llama Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. También en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 19, Pablo allí afirma que los creyentes gentiles, en Efesios 2, versículos 12 y 19, que los creyentes gentiles antes de que vinieran a la fe, fueron alejados, vivían alejados de la ciudadanía de Israel. Nota, vivían alejados de la ciudadanía de Israel, pero que ahora en Cristo, dice en el versículo 19, ahora se han convertido en conciudadanos. Ahora son ciudadanos de Israel y como tal son israelitas, aquellos gentiles que han abandonado el mundo y han aceptado a Cristo Jesús, han aceptado la salvación. Ahora tienen la ciudadanía de Israel. Qué interesante. Y no en el plano político, sino en el plano espiritual. Romanos 11, entonces, allí donde está centrado básicamente nuestro estudio, Romanos 11, allí Pablo está describiendo el pueblo de Dios como un olivo. Así lo presenta, como un olivo. Vamos a ver. Mira lo que dice aquí en Romanos 11 específicamente, los versículos 17 en adelante. Romanos capítulo 11, versículo 17. Ahí él está comparando así al pueblo de Dios, como un olivo, como un árbol de olivo. Dice así, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante, partícipe de la raíz,
y de la savia también de ese olivo, nota cómo él está describiendo. Los gentiles que han creído han sido injertados en ese tronco de Israel, en ese tronco donde Dios ha desgajado las ramas. Aquellos que no aceptaron a Cristo, él describe en todos los versículos siguientes, aquellos que rechazaron a Cristo entonces son desgajados, son quitados, son cortados del tronco original, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, como vamos a ver en breve. Así lo dice claramente la palabra el mismo apóstol Pablo y en este mismo contexto. Pero también nos está diciendo, por lo que vimos en Efesios, cómo los que son injertados, como de un árbol silvestre, refiriéndose a los gentiles, las ramas que son injertadas, como vimos en el versículo 17 de Romanos 11, ahora forman parte del mismo árbol, están unidos al tronco original. No está diciendo que Dios de alguna manera clonó el árbol y está uniendo a esa clonación, a ese árbol clonado. No, está hablando de un solo tronco, un solo árbol. Otra vez está hablando de manera unitaria, está describiendo un camino, una sola vía de salvación, porque en ningún otro definitivamente hay salvación. Así que la raíz de ese árbol en el que Dios injerta ahora todo el que ha de salvarse, la raíz histórica, ¿cuál es? El Israel literal, el Israel nacional. Esos que descienden de Abraham según la carne, según la sangre, esos son el tronco histórico. Por eso nosotros hablamos de una cultura judeocristiana. Por eso nosotros no abandonamos, como hacen algunos creyentes, el Antiguo Testamento y se lo atribuyen y dice, eso solo para el Israel nacional, el Israel literal, eso no es para nosotros. Sí, nosotros fuimos injertados allí. No podemos desconectarnos de esa raíz. Y el padre de la fe es Abraham. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? ¿En ti será bendito Israel? Le dijo, no. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que aún ese tronco original del pueblo de Dios iba a recibir a todas las naciones de la tierra. Y claro, como la ley del cielo es el orden, Dios comenzó por un pueblo, por una nación, para a través de esa nación Dios intentar conquistar el resto del mundo. ¿Cuál fue la misión que Dios le encargó a Israel? Bueno, ya cuando se estaba cumpliendo el tiempo e Israel no había cumplido con la meta, Dios le hace una última llamada allí en Isaías capítulo 60. Mira cómo dice. En Isaías capítulo 60, porque a Israel se le acababa el tiempo y Dios entonces tuvo que llamarlo, alertarlo, despertarlo. Isaías capítulo 60, una descripción interesante de cuál era la misión. Dice así, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios quería que en Israel se viera la gloria de Dios, porque las naciones estarían en tinieblas y podrían encontrar luz en Israel. Ese fue el plan original de Dios. Y cómo Jesús lloró cuando esta misión finalmente quedó frustrada, cómo Jesús lloró sobre Jerusalén, lloró sobre la nación de Israel, diciendo Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero ahora te digo que tu casa será dejada desierta. Lamentablemente llegaba el final, así el tiempo de gracia para Israel como nación. Así que esas ramas que han sido desgajadas del árbol original, del tronco original, como dice aquí claramente en Romanos capítulo 11, versículo 17, son los judíos incrédulos. Los incrédulos, porque claramente está expresando el apóstol Pablo que ha ocurrido endurecimiento a Israel en parte. No en parte refiriéndose a que en parte de la misión que debía cumplir, no, en parte de los miembros que componen la nación de Israel ha ocurrido endurecimiento, porque incluso los primeros discípulos de Jesús eran judíos, eran israelitas, literales, carnales, los 12 apóstoles. Así que en parte había ocurrido un endurecimiento. La nación, los líderes, los dirigentes se endurecieron y las palabras que Jesús le dirige en el capítulo 23 de Mateo son palabras duras.
Jesús le dice incluso a los líderes del pueblo, incluyendo a los fariseos, a los saduceos, a todos los que dirigían la cúpula del pueblo, le dice: ustedes recorren mar y tierra para ser un discípulo, y una vez lo hacen, lo convierten en dos veces más hijos del infierno que ustedes. Así que note lo que Jesús le estaba diciendo a esa parte de Israel. Por eso dice que el endurecimiento ha sido en parte porque no todos los israelitas se han endurecido, pero como nación, como el grueso, como la dirigencia, la mayoría rechazó al Mesías en el único que hay salvación. Por eso cayó como nación de la gracia, pero todavía hay personas en Israel, hay israelitas literales que se injertan en el Israel de Dios, porque tienen un conocimiento entonces de lo que ocurrió con la persona de Cristo, a quien Juan el Bautista presentó en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan 1, versículo 29, diciendo: este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos que habían sacrificado millones de corderos en la antigüedad, la nación de Israel, los israelitas, se les está diciendo: ya no más sacrificio de corderos. Ahora hay un cordero, uno, solo uno, quien es el camino, la verdad y la vida, en el único que hay salvación, quien va a morir para derramar su sangre. Y en ese, solo en ese, hay salvación. Cuando Juan el Bautista estaba diciendo eso, no había ni un gentil allí en los alrededores. Cuando Juan el Bautista estaba diciendo eso, lo estaba diciendo a la nación de Israel. Y durante todo el proceso que Dios ha seguido, justamente habla de un árbol, de injertar en un árbol, no en dos árboles. De hecho, Dios compara a su iglesia como la novia del Cordero. Compara a su pueblo como la novia del Cordero. Decir que tiene dos pueblos es decir que tiene dos novias. Noten las implicaciones de esto. Y hasta en el final, en el libro de Apocalipsis, dice que el espíritu y la esposa, no el espíritu y las esposas, el espíritu y la esposa dicen: ven, dice Apocalipsis 22, 17. Y el que oiga también diga: ven. Y el que tiene sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Así que es interesante el hecho de que, aún utilizando esta figura con relación a Israel y los gentiles, sigue hablando de un solo tronco, de un solo árbol, y todas las ramas que van a ser injertadas forman parte de ese árbol. Y los que conocen un poco más la agricultura y han tenido la oportunidad de ver cómo se realiza un injerto en un tronco de un árbol antiguo, pero ahora cuando se hace el injerto, aunque las ramas nuevas se alimentan de la savia y de ese tronco original, pero ahora todo florece de manera diferente, y las características que se quieren desarrollar de ese árbol que ha sido injertado. Lo mismo ocurre ahora con el pueblo de Dios, con la nación de Dios, porque ahora Pablo le llama a la iglesia, le llama que es una nación santa. Sí, porque ahora es el Israel espiritual o el Israel de Dios, como le dice claramente Pablo, y vamos a verlo así de manera clara. Así que estos versículos que estamos mirando, note cuál es la interpretación válida del texto. Interesante. Echemos un vistazo a estos versículos que hemos leído del capítulo 11 desde el principio. En primer lugar, Pablo comienza afirmando que ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte. Eso dice el versículo 25, endurecimiento en parte. Ahí la idea, como hemos planteado, no es que la actitud de los israelitas en parte sea dura y en parte sea débil. No, Israel se endureció, sino que los miembros que componen la nación, una parte estaba endurecida y otra parte no estaba endurecida, incluyendo a los apóstoles que no se endurecieron, por eso siguieron a Cristo. Aquellos que han creído de entre los israelitas en Cristo, y hasta el día de hoy hay cientos y cientos, miles de israelitas que han aceptado la salvación en Cristo, que se han convertido al cristianismo, porque en ningún otro hay salvación. Así que el endurecimiento en parte se refiere a lo que del pueblo de Israel se han puesto con corazón duro, duros de cerviz y de corazón. En segundo lugar, Pablo nos informa que el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Interesante esa declaración, porque allí la palabra plenitud implica la plena medida. O sea, cuando todos los que se vayan a salvar hayan entrado, cuando ese número de redimidos, que solo lo conoce el Señor, hayan sido salvos. Lo que significa que después de ese tiempo, no más gentiles, no más personas realmente serán salvas. ¿Cuándo será la clausura
de la salvación para el mundo, cuando se haya cerrado la puerta de la gracia. En ese momento ya no más salvación, entrará la plenitud. Y ese momento ocurre justamente cuando ya la humanidad ha colmado lo que tiene que ver con la copa, cuando ya Dios no tolerará más. Y claramente esto que está presentando aquí la palabra no es lo que mucha gente entiende. Hay personas que creen que esa plenitud de los gentiles entrará cuando el Señor entonces, de manera secreta, desaparezca la iglesia y entonces le dé la oportunidad a Israel y a todos los demás que quedaron aquí en la tierra de ser el foco de atención, y que ahí entonces Israel tendrá la oportunidad de salvarse mediante la obediencia a la ley, no aceptando a Cristo. Noten que otra vez se plantea un método de salvación que no es el que dice la palabra, no es el que dice la palabra. Así que aquí está hablando entonces de una oportunidad futura, luego de un rapto, de un arrebatamiento, donde habría incluso oportunidad para personas que incluso no son judíos también para salvarse. Está planteando una oportunidad de salvación luego que la gracia haya concluido, haya terminado el ministerio de la gracia. Y claro, ser de la nación de Israel, ser de la nación de Israel, cuántos beneficios le ha dado incluso a los israelitas, literales, carnales, a los que son de sangre. Pero cuánto perjuicio también le ha traído, sobre todo luego del rechazamiento de Cristo. 1900 años andando errante de un lado para otro. 1900 años sin tener una nación, sin tener un lugar donde vivir. No fue sino hasta 1948 cuando lograron alojarse de nuevo allí en la franja, en Palestina, donde existe el moderno Estado de Israel y donde prácticamente un puñado de ellos ha logrado irse abriendo paso en medio del mundo árabe allí, que siempre ha constituido una amenaza para ellos. Pero el rechazo de Cristo le valió todo eso a lo largo de toda la era cristiana. Todo eso. Sin embargo, ser israelita, ser descendiente de sangre, cuántos beneficios, practicar incluso gran parte de las leyes que Dios le dio en la antigüedad, leyes que tienen que ver con la administración, cuántos beneficios le ha dado incluso a los judíos literales en cuanto a su administración, cómo manejarse, cómo administrarse, en la salud, por respetar las leyes de salud, cuántos beneficios también han tenido como pueblo, como raza, donde quiera que le ha tocado vivir. En las naciones que le han dado asilo, como Estados Unidos, parte de Europa también, aunque allí fueron grandemente perseguidos a lo largo de los siglos. Ser israelita, conocer los fundamentos por sí mismo, las raíces, es una gran ventaja, pero es una ventaja si se utiliza para conectarlas con Cristo. Fuera de Cristo, esas ventajas se constituyen entonces en una condenación para Israel, porque la cantidad de luz que tiene le exige de parte de Dios una responsabilidad, porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Eso significa que personas en ignorancia podrán salvarse en otro lugar y de otra nación, pero en Israel, donde se posee toda la luz, en ese sentido, donde tiene más de 300 profecías que indicaban el lugar, la época, de quién iban a ser, cómo iba. Todo lo de Cristo, todo, absolutamente todo. Y para notar que no tenía ninguna excusa delante del Señor, cuando Herodes, siendo avisado por los magos de Oriente de que había nacido el rey de Israel y ellos vinieron a conocerlo, él se inquietó y dice la Biblia que toda Jerusalén se conmocionó. Y Herodes llamó a los fariseos, llamó a los líderes del pueblo judío y le dijo, dígame dónde y cuándo habría de nacer para buscarlo, con la intención, claro, de matarlo, Herodes. Y ellos le dijeron, mira, sí es el tiempo y debía nacer en Belén, porque así está escrito. O sea, le corroboraron lo que le habían dicho los magos de Oriente, que había nacido el Mesías, se lo corroboraron, ¿y dónde había nacido? Sin embargo, lo rechazaron. Lo rechazaron a pesar de tanta luz. Mira entonces que lo que aparentan ser ventajas, lo que son ventajas inicialmente de ser un israelita de sangre, a los que rechazan se le ha convertido entonces en un boomerang, se le ha convertido en algo ahora que está en su contra, porque en ningún otro hay salvación, porque solo en Cristo Jesús hay salvación. Claro, ese fundamento de la verdad que posee la mayor parte de ellos, sobre todo al ver el cumplimiento de muchas de las profecías que allí están contenidas, muchos son los que han venido a formar parte del pueblo de Dios,
Muchos son los que se han confirmado en el tronco original, como ramas ahora dentro de la nación de Dios, del pueblo del Israel espiritual. Y nota entonces que esta descripción que presenta la Biblia tiene un asidero bíblico muy fundamental. Recuerda lo que está planteando aquí el apóstol Pablo en Romanos, específicamente en el versículo 26, en el versículo 26 del capítulo 11. La palabra clave allí, donde está hablando de que todo Israel será salvo, nota que él entonces dice, de esta manera, entonces todo Israel será salvo. En función, una declaración que está resumiendo lo que él está diciendo. O sea, la frase, todo Israel será salvo, puede llamarnos a la atención en el punto 3 por lo siguiente. Mira el primer punto. Uno, que Israel ha sido endurecido parcialmente, lo ha dicho. Gran parte de Israel se ha endurecido. Dos, dice que los gentiles llegarán a entrar en plenitud a la iglesia. Número dos. Y entonces él dice, de esta manera, todo Israel, pero nota que Israel, el que está compuesto por aquellos que no se han endurecido y el que está compuesto por la plenitud de los gentiles, que entrará a formar parte entonces del pueblo de Dios. Es interesante ver la descripción como lo plantea aquí el apóstol Pablo. Y por eso él dice que es un gran misterio, interesante. Pero nota entonces lo que también nos presenta la palabra aquí en esta defensa que presenta el apóstol Pablo. Nota, en Hechos capítulo 1, versículo 6, Pablo afirma que la salvación de Israel se llevará a cabo, pero de una manera que es un misterio. Y el misterio aquí entonces lo está develando. Aquellos que no se han endurecido o que no se endurezcan con relación a aceptar al Mesías y la plenitud de los gentiles formarán parte del Israel de Dios, como él le llama a la iglesia, en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6, 16. Pero noten estos versículos interesantes. Vamos a verlo uno por uno. Mira cómo Jesús plantea en Juan capítulo 1, que hay verdaderos israelitas y hay israelitas que no son verdaderos dentro de la nación de Israel. Juan capítulo 1, en el versículo 45, cuando es presentado delante de Jesús Natanael. Recuerda a quien Felipe le habló de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael, dice la palabra. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también de quien está escrito en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le pregunta, pero ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y él dice, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba a él, Jesús dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Jesús está hablando de un contexto donde solo eran israelitas los que les rodeaban. Pero él está definiendo a Natanael como un verdadero israelita. Significa que los otros que componían la nación, que estaban rechazando a Cristo, no eran parte de Israel. Aún viviendo en Israel, aún teniendo sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por eso Cristo a un grupo de los que lo estaban rechazando dentro del pueblo judío, le dice en Juan 8:44, le dice, ustedes están diciendo que son hijos de Abraham, pero ustedes son de vuestro padre el diablo. Así le dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Así que dentro del mismo Israel no todos son israelitas. Hay verdaderos israelitas, como está planteando aquí, pero esto solo es un principio de esa parte. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 6. El apóstol Pablo, en el mismo contexto de la declaración que estamos estudiando, Romanos capítulo 9, versículo 6. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque algunas personas todavía se plantean, pero si Dios dijo que Israel iba a lograr esto, entonces la promesa de Dios no. Sí, pero ahora se cumple en la iglesia. Todo lo que se cumplía en la antigüedad para el Israel literal se cumple ahora en la iglesia por medio de Cristo. Es la diferencia ahora. Mira lo que dice Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Interesante. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Así está hablando claramente que el Israel de Dios, como le llama Pablo, en Gálatas 6:16 a la iglesia, el Israel de Dios está compuesto por los que aceptan a Cristo, como lo vamos a ver todavía más claro en los versículos que faltan, pero también por aquellos que son verdaderos israelitas dentro de los judíos. Verdaderos,
¿Quiénes son verdaderos? Los que como Natanael vienen a Jesús. ¿Ve? Interesante. Y entonces, de manera sorprendente, en Gálatas capítulo 6, allí donde estamos hablando de ese Israel de Dios, Gálatas 6, versículo 15, mira lo que dice. Gálatas 6, versículo 15. Nota lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Gálatas, en el capítulo 6, versículo 15. Esta declaración es interesante porque aquí él está planteando, recuerda que los judíos eran los de la circuncisión y los gentiles los de la incircuncisión. Y mira lo que él dice aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, los israelitas, ni la incircuncisión, los gentiles, vale nada. Nota tú lo que está diciendo claramente, sino el nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Eso es lo que vale en Cristo. Amén. Aceptar a Cristo y ser bautizado para surgir como una nueva creación. Ni la incircuncisión ni la circuncisión. Y entonces el versículo 16 dice, y a todos los que conforme a esta orden anden, ya sean circuncisos o incircuncisos, ya sean israelitas o gentiles, los que están en la paz y la misericordia de Dios sea con ellos. Y al Israel de Dios. Mira cómo él define a esos que componen tanto lo de la circuncisión como la de la incircuncisión. Que han recibido la misericordia de Dios, lo llama el Israel de Dios. Gloria al Señor. Pero mira ahora lo que nos dice también la palabra en 1 Corintios 7, 19. No son textos aislados, es consecuente la palabra de Dios con esta enseñanza. Mira lo que dice 1 Corintios, un tanto antes de Gálatas. 1 Corintios capítulo 7. Versículo 19, también el apóstol Pablo, es interesante que el que escribió allí en Romanos, donde partió el estudio, es el mismo que nos está diciendo ahora en las diferentes cartas y escritos. Primera Corintios capítulo 7, versículo 19, dice la palabra, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Qué interesante este versículo, porque allí decía, los de la circuncisión no es nada, los de la incircuncisión tampoco, lo que vale es que nazca de nuevo, pero aquí está diciendo algo más, que sea de la circuncisión, o sea, que sea judío, no es lo que vale, que sea gentil, no es lo que vale, o sea, Dios no tiene preferencia, sino que los creyentes guarden los mandamientos de Dios, eso es lo que vale. Esto está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, interesante, esas citas son de aquellas que debemos marcar, que debemos anotar ahí en nuestro estudio, para cuando tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros, para cuando tenemos que ilustrar a alguien con relación a lo que es la salvación y cómo Dios considera a todo el mundo. Ahora mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 27 y 19. Esto prácticamente está en la introducción de todo lo que hemos estado estudiando en Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11. Romanos 2, 27 al 29, Pablo deja esto en claro. Romanos 2, versículos 27 al 29. Mira lo que nos dice la palabra en este texto interesante que Pablo lo presenta y que pocas veces he citado, pero arroja mucha luz para no entender en forma equivocada cuál es el Israel de Dios. Nota lo que dice Romanos 2, versículos 27 al 29. Dice la palabra. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y Pablo le está hablando a los judíos y le dice, mira, estos que no son judíos, pero están guardando la ley de Dios, te van a condenar a ti, tú que eres judío y no la estás guardando. Y dice el versículo 28, estoy en Romanos 2, ya leí el versículo 27 de Romanos 2, ahora voy a Romanos 2, 28, allí el seguido dice, porque no es judío, atención, no es judío el que lo es exteriormente. No son eso, que tú le ves las características en el físico, su fenotipo, y ves también la indumentaria que la trae, que se ve que es un judío creyente. Pero no, no es judío el que lo es físicamente, ni es de la circuncisión el que lo hace exteriormente en la carne, sino que es judío, dice el versículo 29 de Romanos 2, es judío el que lo es en el interior, los que han aceptado a Cristo, los que han aceptado la promesa que Dios le hizo a Abraham, esos son judíos en el interior. Yo me imagino la cantidad de judíos
que está ahora mismo conectado en este programa, la cantidad de judíos espirituales, porque ha aceptado a Cristo, son judíos en el interior, y la circuncisión ya no es la de la carne de afuera, es del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Alabado sea el Señor. Pero allí no se queda el apóstol Pablo, en Gálatas. Mira que Pablo, es Pablo el que desarrolla esta teología, por eso prácticamente hemos dicho lo que Jesús dice y lo que Pablo dice con relación a este tema. Gálatas capítulo 3, versículos 28 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Mira quién es el pueblo de Dios, no uno de los pueblos de Dios, porque de ambos pueblos él hizo uno solo, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, hizo un solo pueblo de ambos, ya quitó la pared de separación, dice en Gálatas, esa pared de separación que había, Dios la quitó por medio de Cristo. Pero mira lo que dice entonces en Gálatas 3, versículos 28 y 29. Dice, ya no hay judío ni griego. Atención, delante de Dios ya no hay diferencia de nacionalidad. Eso se quedó en el pasado. Ya no hay judío ni griego. Y podemos añadirle a esto, ni rusos, ni chinos, ni estadounidenses, ni dominicanos, ni costarricenses, ni haitianos. Dios ya quitó la pared de separación. Ya no depende de un pueblo como nación, depende de un pueblo que está en todo lugar, en toda nación, su iglesia. Sigue siendo una nación, pero espiritual. Como dice el apóstol Pablo en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mira ahora cómo él enfatiza, ya no hay judío ni griego, ya Dios no hace acepción de personas, no distingue entre nación, ya no hay judío ni griego, ni siquiera esclavo ni libre, Dios ni siquiera hace diferencia de clases sociales. Ni siquiera varón ni mujer, Dios no hace diferencia de género para salvar a un ser humano, no. Y entonces dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Imagínate, si todos los creyentes, sean judíos, griegos, romanos, italianos, chinos, si todos los creyentes somos uno, imagínate el pueblo de Dios, uno, uno es el Israel de Dios. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y mira el versículo 19, que es terminal. Dice, y si vosotros sois de Cristo, y sí que sé que si pregunto cuántos son de Cristo de ustedes, todos levantarían la mano. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Abraham. Usted, mi hermano y amigo, usted es descendiente de Abraham si usted es de Cristo. Ahora usted es más israelita que el que vive allá en Palestina, que el que vive en la nación de Israel, que el que tiene la bandera con la estrella de David, usted que está aquí en Dominicana, usted, si usted es de Cristo, yo soy de Cristo y como yo soy de Cristo, yo soy de Israel, yo soy israelita, del Israel de Dios. Soy linaje de Abraham y herederos según la promesa. Todas las promesas que encontramos en las escrituras que se le aplican a Israel representan al Israel espiritual, al Israel de Dios, como dice el apóstol Pablo en todas estas citas. Significa que cada vez que usted vea a Israel, usted se puede aplicar esa promesa para usted en el nombre de Cristo, porque todas las promesas se cumplen en Él, como dice también el apóstol Pablo. En este momento, tú también, mi amigo, puedes decir, yo soy de Cristo. Y si yo soy de Cristo, entonces soy descendiente de Abraham y soy israelita y heredero conforme a la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dios no hace acepción de personas. Lo que hemos visto en la palabra hasta el momento es lo siguiente, que ese Israel de Dios, compuesto por los creyentes de todas las generaciones, compuesto por los creyentes de todas las naciones, incluyendo a algunos que vienen del Israel nacional, que no se han endurecido, porque el endurecimiento fue en parte, dice Pablo, incluyendo a los que no se han endurecido, con todos los que entren de entre los gentiles, todo ese Israel será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere el Señor que tú seas un verdadero israelita, como lo fue Natanael, que al acercarse a Cristo, Cristo dijo esta afirmación: ese es un verdadero israelita en el que no hay engaño. Acepta la Escritura tal y como Dios te la revela. Acepta la verdad tal y como está expresada en las Sagradas Escrituras y tú serás un verdadero israelita y estarás dentro de ese Israel cuando todo Israel, el Israel de Dios, sea salvo. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora.
Clamemos al Señor, unámonos en oración en este momento. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por tu palabra. También te damos gracias porque nos has dado luz en este tema que hemos estudiado en esta tarde. Te ruego, Señor, que cada uno de tus hijos e hijas, doquier llegue tu palabra, sea tocado por el Espíritu Santo y aceptar la evidencia abrumadora que presenta la Escritura de que tú no tienes dos pueblos, tienes un solo pueblo y que en ese pueblo debemos pertenecer para gloria tuya. Te damos gracias, Señor, porque tú no haces ascensión de persona, ni de una nación a otra, ni de una clase social a otra, ni de género tampoco para beneficiar a uno sobre el otro. Tú, Señor, beneficias a todo y te agradecemos por eso. Quiero presentarte, Señor, este listado de oración donde hay personas con situaciones de salud difíciles, para seres humanos imposible, pero lo que para el ser humano es imposible, para ti es posible. Por eso con fe, Señor, queremos presentarte esas personas que tienen situaciones en su organismo, situaciones de salud que necesitan una intervención inmediata, situaciones que le han hecho clamar en forma desesperada por la sangre que Cristo derramó en la cruz para salvar a la humanidad entera. Te presentamos a esas personas, Señor. En esta hora te pido que intervengas en su vida y que le des sanidad física y espiritual a aquellos que necesitan ambas. Te pido, Señor, también por todos los que se han conectado en este día, esta hora, para este estudio de tu palabra, que tu Santo Espíritu complete la obra que ha iniciado en sus corazones. También te pido, Señor, por ese joven que está desaparecido, que te presentamos desde ayer en oración y por la que han estado orando muchos amigos también y amigas. Te pido, Señor, que donde él esté, tú puedas preservarle de acuerdo a tu voluntad y puedas permitir que aparezca cuanto antes, que la familia tenga noticia y que la paz pueda retornar a ese hogar. Te presento cada uno de estos casos, Señor, y cada vida.